Hola, ciudadanos. Bienvenidos. Bienvenidos, soy Cazador y en este vídeo os traigo un recorrido por los Outposts de Magda, una de las cuatro lunas de Hearthstone. Como siempre, os ofrezco un resumen detallado de cada Outpost al finalizar cada visita. Y como en cada vídeo, intentaré crear imágenes lo más cinematográficas posibles del recorrido. Ya sabéis, la información es poder. Haced buen uso de ella. Magda, Stanton 1C. Esta luna lleva el nombre del CEO de Hearthstone Dynamics, Magda Hearthstone, que nació en 2833 y murió en 2921. Su frase más célebre fue: "Un mundo de posibilidades esperando ser cosechadas". Fue la persona que tomó la decisión de comprar Stanton 1 de la UE en 2904. Compró los intereses de gobierno y los derechos de liquidación de Stanton 1 y sus cuatro lunas de la UE. Esta es la primera vez que una corporación recibe este privilegio único. En 2906 comienza la producción de la primera refinería de antimateria de Hearthstone. En 2912 se funda la ciudad de Lorville y comienza la construcción de la torre central, que se completó en 2914. Magda es la madre del actual CEO, Coronel Gavin E. Hearthstone, y presta su nombre a esta luna. Su composición atmosférica. El nitrógeno es el elemento predominante que se encuentra en la atmósfera de Magda, con pequeñas cantidades de metano, hidrógeno y dióxido de carbono que completan su mezcla. Es tóxico para los humanos y el equipo de respiración es obligatorio. Tiene una presión atmosférica de 0,31 atmósferas, una altitud de 20.000 metros y la temperatura de la superficie se mueve entre los 30 y 40 grados centígrados. Tiene un satélite artificial, un Comarray ST-148. Los puestos avanzados de superficie son dos, HDMS Perlman y HDMS Han, y son operados por Rayari. Thank you.
Acabamos este recorrido por Magda agradeciéndoos vuestra atención. Espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado, en cuyo caso os agradezco que lo compartáis con vuestros amigos. Nos despedimos de vosotros, no sin antes recordaros que si os gustan estos vídeos, apoyéis el canal y nos ayudéis a crecer suscribiéndoos y dándole like al vídeo. También espero vuestros comentarios. Si alguno de vosotros tiene interés en el juego y se crea una cuenta, puede usar mi código de referido y gana con ello 5.000 UX, que siempre son útiles para dar los primeros pasos en Star Citizen.